El gerente de la Corporación Municipal Omar Farías fue el encargado de entregar públicamente los datos técnicos que respaldarían la decisión de remover personal del Colegio Los Jazmines. El personero leyó una declaración pública donde da cuenta de los fundamentos de las decisiones adoptadas. La última evaluación CIMSE, que mide la calidad de educación, demostró que el colegio antes mencionado obtuvo un promedio, el, los cuartos básicos. En lectura de 218 puntos y en matemática de 210, que comparativamente al año 2008 significó una baja de aproximadamente 15 puntos y respecto de la media nacional, que es de aproximadamente 250 puntos, una diferencia negativa de 44 puntos. En el CINSE para octavo básico obtuvo un promedio en lectura de 208 puntos y en educación matemática 224, lo que en relación al año anterior demuestra una baja de 25 puntos y respecto de la media nacional de 40 puntos. Cifras que ubican al Colegio Los Jamines entre los peor evaluados de esta región. Omar Farías dijo que toda determinación se ha hecho en el ámbito técnico. Esta situación llevó a nuestra corporación a iniciar un proceso técnico de revisión y evaluación de las causas de estos impresentables resultados, y cuyo resultado final fue la determinación de readecuar su estructura orgánica, con el único y exclusivo fin de mejorar la calidad de la educación que allí se imparte. Tercero, basado en lo anterior, no se entiende la actitud de las personas que encabezan este movimiento. Y que en forma irresponsable han arrastrado a los alumnos a participar del mismo, impidiéndoles participar de sus clases en forma normal, afectando su proceso educativo e impidiendo que los profesores cumplan con su labor de enseñanza. Cuarto, finalmente, queremos dejar establecido que nuestro objetivo como corporación es trabajar profesionalmente porque la educación que reciban nuestros niños sea día a día de mejor calidad y equitativa, por lo que nos escatimaremos esfuerzos para reforzar los procesos educacionales de cada uno de los establecimientos de nuestra dependencia. Del